Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de El Autógrafo TV aquí en la pantalla de RSO, Canal 8 y 304 en HD. También ya estamos en vivo por Facebook Live, ahí nos van a poder encontrar también. Y bueno, se viene una nueva edición de este programa que ya, este es el quinto, Caro. Quinto. Quinto programa del Autógrafo TV, este ciclo que comenzó hace un poquito más de un mes. Y bueno, ha habido muchísimo deporte el fin de semana en la ciudad de Lobos, días espectaculares, no como el que tuvimos hoy. No, tuvimos bastante suerte, fue un domingo cargado de deportes, así que pudimos disfrutarlos y bueno, jugó fútbol, obviamente. Aunque convengamos, ¿no?, que lo de día espectacular o no es relativo, porque por ahí a alguno le gusta un día lluvioso como el que tuvimos hoy para mirar Netflix o para estar en la casa, ¿no? Pero bueno, a mí Sí. me gusta más el día soleado que se presta para hacer deporte. Sí, lógico. Los que practicamos y nos gustan los deportes siempre preferimos el sol antes que la lluvia. Así que tenemos un lindo programa por delante. Bueno, hoy también vamos a tener entrevistas como lo hemos hecho en los programas anteriores. Agradecerles a toda la gente que manda sus saludos, que bueno, que se empieza a sumar a la transmisión en Facebook. No vamos a adelantar todavía los invitados porque bueno, queremos mantener el misterio. Pero lo cierto y la realidad es que bueno, hubo deporte, hubo Liga Lobense de fútbol. Esta vez el clima acompañó. Y se desarrollaron las semifinales de primera y de reserva y los cuartos de final de segunda. Así que bueno, ya tenemos finalistas en primera, que bueno, siempre es lo que más llama la atención, ¿no? Sí, tenemos una final bien linda, digamos, en la primera división, porque Sarmiento de Roque Pérez se va a enfrentar con Atlético de Roque Pérez. Recordemos que Sarmiento tenía una ventaja importante, ya que había ganado su semifinal de ida 5-0 a Salgado. Este fin de semana no se le dio, perdieron 2-0, pero bueno, ese resultado obtenido en las semanas anteriores logró que pasara a la Sí, final. una final hermosa por delante. Primera vez en la Liga Lobense de fútbol que se da esta final entre Atlético y Sarmiento. Eso sí lo podemos adelantar, ¿no? Hoy vamos a tener protagonistas de ambos equipos, dos figuras de, bueno, tanto de Atlético como de Sarmiento que nos van a visitar. Ya vamos a estar hablando y desarrollando mucho más, pero lo decía Caro recién. Sarmiento perdió 2-0 con Salgado, no le alcanzó al bicho verde. Sarmiento aprovechó la ventaja que había conseguido en la ida de 5-0 y bueno, se terminó quedando con el pase a la final. Del otro lado, en la otra llave, Atlético sufrió más de la cuenta en un partido en el cual no pasó nada durante 80 minutos. Se prendió fuego todo en 8 minutos. Hubo expulsión para Uribe Larrea, luego hubo gol de Ismael Villalba para Uribe. Ese tanto llevó la serie a los penales. No solo eso, después del gol de Uribe, Atlético tuvo una chance inmejorable a través de Diego Coria. No la pudo concretar. Bueno, desde los 12 pasos fue más efectivo Atlético y se terminó quedando con el pase, bueno, al partido decisivo. Y se viene una final, bueno, buenísima, con un clásico, con lo que eso implica. Ya se habían enfrentado una vez en el año 2000. En una final de la Copa Taco, que bueno, es similar a lo que hoy en día es, o era, porque ya no existe más, el Federal C, pero en Liga Lobense nunca hasta ahora, y bueno, habrá que ver qué sucede en los próximos 2 domingos. Sí, es un partido claramente llamativo, por supuesto, y además, como es ida y vuelta, las dos van a jugar San Roque Pérez, así que nos tendremos que mover hasta allá el fin de semana para poder disputar la ida y la vuelta, pero la verdad que es un partido histórico, los dos son grandes equipos, Atlético se consagró 3 veces campeón a la Liga Lobense y Sarmiento lo hizo en 5 oportunidades, o sea que son equipos que dieron lo mejor, son los mejores de la liga y bueno, es una final para ir a ver. Ahí vamos a estar con toda la cobertura. Bueno, si hay gente de Roque Pérez mirando el programa, mandamos saludos grandes, enormes para ellos. Allí vamos a estar los próximos 2 domingos. Atlético, que también jugará la final en reserva. Y bueno, y en segunda también se da el clásico, se da Atlético Sarmiento, pero la segunda viene atrasada, está jugando recién las La semifinales. semifinal. Así que bueno, queda mucho por delante. Y con respecto a esto del clásico que decíamos, bueno, creo que en este momento se está desarrollando una conferencia de prensa entre los dos clubes, dirigentes de ambos clubes, para intentar bajar un poco los decibeles, ¿no? Y entender, o dar a entender, además de invitar gente a la cancha y demás, dar a entender que es un partido de fútbol, no es la guerra. Ya lo hemos hablado
con Gonzalo Grucio en su momento cuando vino. Sí. No es la guerra y tiene que terminar en eso, ¿no? En un partido de fútbol, obviamente va a haber uno que gane y uno que va a estar triste, pero el fútbol es así. Y digo esto porque el fin de semana hemos visto algunos casos de, bueno, de incidentes. Sí, incidentes que se han enfrentado con el árbitro o que el partido no se pudo terminar porque no estaban dadas las garantías. Y suele suceder esto en la Liga Alovense, sobre todo en instancias decisivas. Aunque hay casos a veces que en tercera, cuarta fecha pasa, pero en las instancias decisivas es como que la tensión crece un poquito y nos volvemos un poco locos todos. Entonces tenemos que tratar de cooperar y colaborar para que esto no suceda. Sí, estos partidos son de gran tensión, de gran presión, porque los chicos laburan todo el año, se entrenan. Entonces ellos van a buscar el mejor resultado, ¿sí? Uno tiene las expectativas puestas en ver un buen espectáculo, pero tiene que ser un partido memorable, sin incidentes, por supuesto, y bueno, el ganador se llevará la gloria de esto, pero se tiene revancha todos los años, así que no es la gran cosa, así que tratemos de calmarnos, asistir a la cancha y disfrutar del partido. Y hasta el momento, volviendo a lo futbolístico, hemos hablado de la División A. Sí. Desde este año en la Liga Alovense, bueno, la mayoría ya lo sabe, se ha dividido en A y B, y en la B también hay lindos partidos, también se está jugando un buen campeonato. Y en Primera División la final la va a jugar Dorrego de Navarro, que ha hecho un gran certamen hasta el momento, con San Miguel de Monte, otro que viene ya obteniendo buenos resultados desde el campeonato anterior, desde el 2017, cuando llegó a semifinales. Se va a dar una linda final, el primer partido se va a jugar en Navarro, a diferencia de torneos anteriores, no se hace por sorteo la localía, sino por ubicación en la tabla. ¿Sí? El mejor ubicado va a definir de local. En Roque Pérez se va a jugar primero en Sarmiento, volviéndola. Y en Navarro, el primer partido será Dorrego va a ser local, en Navarro, el primer partido de la final de la B. En reserva, bueno, a Madreselva y a Los Naranjos no se les dio. No. Los dos jugaban un partido de visitante, siempre tiene una presión extra jugar en otra cancha, pero bueno, lamentablemente no pudieron, ni Madreselva ni Los Naranjos pudieron pasar a la etapa decisiva. Y para redondear este resumen que hicimos de la Liga Alovense, de la cual vamos a seguir hablando porque repetimos, por si alguno recién se prenda a la transmisión, además de saludarlos y agradecerles, repetimos que hoy vienen protagonistas de la final de la A, entre Atlético y Sarmiento, no vamos a decir los nombres todavía, pero vienen dos figuras importantes aquí al estudio, así que vamos a estar charlando con ellos. Para terminar este resumen, en segunda se van a jugar semifinales y el único alovense en la A es el Club Atlético, que le ganó a EFIL 1-0, se metió y bueno, definirá el título junto a los tres de Roque Pérez, porque Atlético ahora enfrentará a Alumni, la otra llave ya dijimos, Atlético Sarmiento, y en la B, el que se metió, que dio el batacazo, fue Defensores, ganó 2-1 y bueno, también está entre los cuatro mejores del campeonato. Sí, hubo muchísimo fútbol, muchísimos resultados, pero bueno, lo importante es que ya tenemos las finales definidas para la primera división y bueno, lo que resta, y si quieren saber más información, en la página del autógrafo están todos los resultados. Ya tenemos las finales, tarde, pero las tenemos, estamos atrasados, bueno. Otra vez quizás vayamos a tener problemas con el tiempo. Con el calendario, claro, a fin de año, pero bueno, será cuestión de cooperar entre todos y tratar de ayudar para que esto termine rápido. Cambiamos de deporte, ¿te parece? Cambiamos la pelota, pasamos de una redonda, pasamos a una ovalada, pasamos al rugby, que bueno, que siempre da para hablar, que desde que juega en la Urba tiene muchísima mayor participación que antes y que esta vez jugó de visitante caro ante Obras Sanitarias. Ante Obras Sanitarias, sí, volvieron a ganar los chicos, parece que les dimos suerte la semana pasada. Ganaron 26-12 a Obras Sanitarias de visitante, como vos bien lo decías. Es un triunfo que alienta, ¿sí? que continúa, digamos, con esta buena racha, con que los chicos se afiancen dentro de la cancha y del torneo, por supuesto, en esta nueva reubicación que hicieron en el torneo. Así que nada, los mejores deseos para ellos, que sigan las victorias. Y bueno, no se olviden que mañana es la presentación de la nueva camiseta de Club Rivadavia. Lo van a hacer en Daya, en el predio que tienen en la Irigoyen, así que están todos invitados. Buena presentación del conjunto que dirige Bruno Quilici, que suma su segundo triunfo consecutivo. Nunca lo había logrado en lo que iba del año, así que más que meritorio. La intermedia perdió 17-10, otra categoría que ha hecho bien las cosas hasta el momento, pero que ahora ha empezado a alternar buenas y malas.
Y la M17 jugó, sí, pero no ante Obras, jugó ante Pucará, perdió 60-19, pero también están haciendo sus primeras armas en la urba, y eso es más que válido. Por último, sí, antes de ir a un pequeño bloque para seguir con este programa, porque ya empiezan a llegar los invitados, hubo cuatriciclo también, hubo carrera en Bolívar, y el que corrió fue Bautista Conti. Sí, Bautista Conti ganó la carrera por la quinta fecha de la ATV Series en cuatriciclos, como vos decís. Ganó, o sea, le dieron un premio por llegar primero a la primera curva. Está tercero en el campeonato, sí, en el promocional B, y además ganó las dos mangas. Así que es un chico jovencito, como lo habíamos hablado, es muy joven, pero que está teniendo buenos resultados y bueno, una buena proyección a lo largo del año. Sí, eso es lo que iba a marcar, ¿no? Más allá de los resultados, que son buenísimos, lo que sorprende es la edad que tiene, ¿no? Porque a los 14 años compite de igual a igual con pilotos por ahí más experimentados, de mayor edad, y lo hace sin miedo alguno. 7 días atrás había tenido, bueno, un infortunio en Olavarría, había tenido que abandonar la carrera por una caída, pero se recuperó rápido. Bueno, viste que los chicos se recuperan rápido, y bueno, y esta vez se quedó con el triunfo para seguir prendido en el campeonato. Esto es un breve resumen, hubo más deportes, sí. No tenemos tiempo para hablar de todo. Como dijo Caro hoy, lo pueden ver en la página web del autógrafo, en nuestras redes sociales. Y a los que se van sumando al Facebook, por favor, compartan, ¿sí? Así se reproduce mucho más el programa, tenemos muchas más vistas. Y bueno, ya vamos a seguir con esto, que es el Autógrafo TV, que recién está comenzando. Y bueno, y que hoy tenemos muchísimo por delante. No se vayan, que ya volvemos. Avícola Donadino, de Graciano Belardinelli, distribuidora de pollos, todo en trozado, patas y muslos, supremas, alas, en Navarro, Monte, Roque Pérez, Cañuelas, Las Heras, Riestra y Pedernales. Para más información, llamar al 227-556-328. Avícola Donadino. Ceros Tour, servicio de charter Lobos a Capital Federal. Servicio directo de la terminal de ómnibus hasta Plaza Congreso todos los días. Los fines de semana también llegamos hasta el Alto Palermo. Combinación con servicio de Roque Pérez. Reservas al 227-432785 o 227-440428. Ceros Tour. Seguimos con el Autógrafo TV y bueno, han llegado los primeros invitados del programa de hoy. Además de agradecerle a la gente que se suma a la transmisión, a las personas que están siempre con el Autógrafo TV, les agradecemos también a los nuevos sponsors que se han sumado, a la Avícola Donadino, a la Avícola Núñez, también a Ceros Tour, todos ellos apoyando el Autógrafo desde un principio. Y bueno, sin más agradecimientos, Caro. Ya empezamos a palpitar la final de esta Liga Lovense de fútbol, que se ha vuelto tan competitiva, que es tan pareja y que es tan apasionante para los aficionados de este deporte, que bueno, gracias a Dios son muchos. Aquí a mi lado, Diego Coria, jugador de Atlético de Roque Pérez, y Mariano, más conocido como El Colo en el ambiente del fútbol, Mariano El Colo Arrobio, arquero de Sarmiento. Bueno, hemos llegado a la instancia decisiva. Y como dicen algunos técnicos, ¿no? Ya está, van a jugar todos los partidos del campeonato. O sea, el primer objetivo está cumplido. Ya estamos en la final, la parte más linda, y bueno, que sea lo que Dios quiera, y que el que mejor se levante y el que mejor le salgan las cosas, se llevará al torneo, pero bueno, estamos bien. Por lo menos de nuestro lado estamos muy bien. Bueno, ¿Colo? Contento. La verdad que el club se había puesto dos objetivos principales a principio de año, que uno era la cancha, poner en condiciones la cancha, y la otra era jugar una final, era el objetivo principal de Sarmiento. Estamos en la final, y si a vos te pregunta cualquier hincha de Sarmiento, de Atlético, contra quién querés jugar la final, creo que la respuesta ya está dada, ¿no? El hincha de Sarmiento quiere ganar al Atlético, y el Atlético a Sarmiento, así que va a ser una final hermosa, y bueno, a ganarla y hacer todo lo posible para lograr el campeonato. Diego, vos que sos de la ciudad, que naciste ahí, ¿cómo se vive un clásico de Roque Pérez? Que el lunes hablábamos con el PETA en radio y le preguntábamos, ¿cómo se vive? Porque viste que no todos los clásicos son iguales. No, ni hablar. Aparte, si no estoy mal informado, es la primera final que se da en la liga de todos los equipos de Roque Pérez, el clásico, y,
y lo vamos a tomar como tal. Ya llegamos hasta acá, que no es poco, y vamos a ir por todo. Digamos, llegar hasta acá y no poder lograr el objetivo sería una decepción. Entonces, nosotros estamos bien, estamos entrenados, estamos concentrados, están todos los chicos muy metidos y bueno, que se dé un clásico en la liga y bueno, con toda nuestra gente, ya sea de Atlético, de Sarmiento, están todos allá. Es un orgullo para lo que es el pueblo. Y en el caso de ustedes, angustiante fue la clasificación a la final, ¿no? Obviamente, alegría final, pero se vivieron momentos de tensión. Me imagino que se le habrá pasado por la cabeza, mirá cómo nos vamos a quedar fuera. Sí, en un momento cuando nos hacen el gol, ya habían adicionado y a mí por lo menos se me había derrumbado en parte todo lo que habíamos construido, pero bueno, tenemos gente con experiencia como Marco, Peluso y demás que levantaron muy rápido el equipo. Gonza, un fenómeno, es un crack abajo de los tres palos y bueno, imagínate que yo estaba para patear y no llegué a patear, así que me sacó un poquito el peso de encima del quinto, que bueno, que me tocaba a mí, así que contento por eso y un poco más sufrido que Sarmiento. Y encima había tenido una posibilidad, ¿no? Después del gol de Uribe. Sí, ahí sacamos la mitad de la cancha y me quedó, salimos rápido para adelante, me quedó una, me atajó, me quedó otro rebote y lamentablemente le erró al arco. Pero bueno, por algo no se dio y espero que queden guardadas las balas para el partido que viene. Colo, y en el caso de ustedes, bueno, un poco más holgada la clasificación. Digamos que se había resuelto en la ida, pero es fútbol. Tampoco podía regalar o entregar el segundo partido porque podía pasar una catástrofe. Era un secreto a voz entre nosotros. No se nos podía escapar, Mario. Teníamos 5 goles de diferencia y el que fue a la cancha... de casualidad no terminó 8-9-0 el partido, sin que se ofenda a la gente de Salgado. Lucentini fue la figura en el segundo tiempo. Es la realidad. Fue un partido muy bueno nuestro, atípico de ellos, porque Salgado no juega nunca así. Pero bueno, imposible no entrar relajado al segundo partido. No te digo relajado porque no sobramos a nadie, pero te cuidas de una amarilla por una supuesta llegar a una cuarta amarilla y que te puedas perder el último partido de la final. Se especulan varias cosas. Obviamente que igual con el trámite se nos ponen rápido en ventaja, pero igual no nos inquietaron como para decir, no nos llevaron por delante para decir que se podía poner brava. Llega el segundo gol, pero creo que lo manejamos bien. Salgado manejó la pelota, pero no nos lastimó. Chicos, quiero que me digan de cada uno de sus equipos, ¿cuáles son los errores, si se quiere, que no se pueden cometer en la final? En este caso, bueno, Sarmiento que había perdido, que perdió 2-0, pero que ya tenía 5 goles de ventaja. ¿Qué errores no pueden cometer y cuáles son los puntos fuertes de su equipo para la final? Yo creo que va a ser un partido que hay que jugarlo dentro del campo de juego. Si nosotros empezamos a escuchar los que nos van a gritar de afuera... Mirá, yo tuve la suerte de jugar varios clásicos. Para mí el clásico más picante de la Liga de Lobo, se enoje quien se enoje, es Atlético Sarmiento. Las cosas que he escuchado en un Atlético Sarmiento son infernales. Pero si nosotros nos traemos del entorno, hacemos nuestro trabajo, vamos a andar bien. Si nosotros nos metemos en la locura a la gente, creo que la vamos a pasar mal. Estamos convencidos que nosotros somos un equipito ordenado, que tenemos con qué poder ganarles a Atlético. Así que si no nos salimos del libreto y estamos bien concentrados, creo que podemos hacer un buen papel. No, y comparto lo que dijo el Colo recién. Tenemos que abstraernos de lo que se habla por fuera, las redes sociales y demás, tratar de hacer lo que venimos haciendo en cancha. Somos uno de los equipos con la valla menos vencida, uno de los equipos más goleadores del torneo, así que nosotros vamos a tratar de mantener lo que estamos haciendo, hacerle caso a Pablo en lo que él nos diga y bueno, principalmente que salga un partido de fútbol, que no sea una guerra y bueno, que se lo lleve el que mejor está. Ahí me diste el pie, Diego, y quería hacer un paréntesis, ¿no?, en esta nota, porque creo que ahora, no sé bien el horario, pero en este mismo momento parece que los dos clubes, los dirigentes, estaban realizando una conferencia de prensa en Roque Pérez para bajar un poco los decibeles, ¿no? No solo para invitar a la gente a la cancha entre los dos clubes, sino también para hablar de esto, para entender que es un partido de fútbol. Y como le decía al Peta el otro día en el programa de radio,
bueno, uno de los dos va a ganar y el otro se va a quedar sin, sin chance, ¿no? Pero no, no pasa más allá de eso. Y el lunes o el mismo domingo a la noche se van a cruzar en la vereda, en la calle, en Roque Pérez, y tiene que quedar ahí. Mira, yo creo que Roque Pérez tiene la posibilidad de hacer algo histórico, lo que es fútbol, ¿no? Porque si uno que está acá, que también el Lobo se vive mucho el tema del fútbol, te dice, no, no va a terminar, va a haber lío. Yo creo que la gente de Roque Pérez tiene que estar orgullosa del papel que están haciendo las dos instituciones del club. Así que esperemos que salga todo bien, que la gente no se preocupe por Coria, por el Pitu, por Arrobio, por el Peta, que se preocupen por alentar a su equipo. Sería maravilloso. Hace años que estoy jugando en la Liga Lobo, el único que veo es que la gente va a insultar al rival, a defenestrarlo, a gritarle cosas. Estaría bueno que la gente de Roque Pérez dé el ejemplo, que se dediquen a alentar a su equipo, a su manera, con el colorido, y en vez de gritar, no sé, por decirte una palabra, Arroyo fracasado, que griten vamos Atlético, en vez de gritar Coria tal cosa, griten vamos Sarmiento. Estaría buenísimo. Y que termine en paz, y si le toca ganar a Sarmiento, aplaudir a Atlético a Roque Pérez, porque nosotros no somos tontos. Sabemos que metieron tres categorías en las finales y lo de la institución es muy meritorio. Y si le toca a Atlético, y con Hidalguía nosotros cumplimos el objetivo de llegar a una final y estar contentos por eso. Y después, bueno, el lunes se cargarán allá en Roque Pérez, pero son vecinos, son amigos. Yo voy a entrenar a Roque Pérez y bajo en un kiosco a comprar y me cruzo con un hincha de Atlético. Es así. Así que esperemos que la gente lo disfrute, que puedan disfrutar de esto, que sea una fiesta del fútbol, que cada uno se preocupe por sus colores, por su equipo, que uno no tenga que ir pensando dónde dejo el auto, dónde no dejo el auto. Son todas pavadas, ¿viste? Pero una vez se lo ve. Yo el domingo dejé el auto a tres cuadras, porque mi auto lo conocen todos. Entonces, uno no tiene ganas de estar así. Así que ojalá que sea una linda fiesta. No, lo mismo, comparto. Que sea una fiesta, que cada hinchada alienta a su equipo, y como te dije anteriormente, que el que mejor se levante, que el que mejor esté, le salgan las cosas, bueno, le tocará a ese equipo. Y lo mismo, que se aliente a cada uno de los jugadores, que se aliente a cada uno de los equipos. Lo de las dos instituciones, como dice el Colo, es muy, muy, muy meritorio. Por algo se llegó donde se llegó. Y bueno, las cargadas van a estar y demás, pero bueno, trataremos de que en lo personal y dentro de lo que es el club, que sea con el mayor respeto posible, que es lo que me parece que corresponde. Y que no deje de faltarnos el burro cuando pifia ahora eso, porque eso es parte del fútbol. No, sí, seguro, pero... pero con ese respeto, sí, no pasa con, nada. Con respeto, cosa del folclore del fútbol. Mirá, a mí me toca, yo te lo digo porque a mí me toca, me conocen todos y cada vez que juego contra un equipo de Lobo, el blanco soy yo y me viven insultando y yo me lo tomo con gracia. Pero estaría bueno que alguna vez cuando paguen la entrada que a todos les cuesta, alienten más a sus equipos, apoyen más a las instituciones. Eso estaría buenísimo, ¿no? Que les generen problemas porque se ven el fútbol infantil, que terminan árbitros golpeados, incidentes afuera. Que cada uno se preocupe por pagar la entrada y ayudar a su institución. Estaría buenísimo, vos sabés cómo crecería el doble la Liga Lobo. Sí, nosotros adherimos obviamente a esa idea, como hablábamos con Mariano al inicio del programa. Es un partido histórico, porque bien decía Diego, es la primera vez que se enfrentan en una final el clásico de Roque Pérez. Pero, ¿cómo preparan ustedes ahora del miércoles al domingo? ¿Cómo tienen planificado algo? ¿Entrenamientos, descanso, no sé, preparación mental? ¿Qué es lo que piensan hacer para el domingo en donde se definen? No, en lo personal y lo que es Atlético, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo que venimos haciendo. Las prácticas son muy concurridas, obviamente por las instancias que se van dando. Recién están empezando la vuelta a los estudios varios de nuestros compañeros, así que tenemos la suerte de tenerlos todavía. Y bueno, tratar de ayudar a los más chicos. Nosotros tenemos un par de jugadores que son jóvenes, que están empezando y lo están haciendo con una hombría, una valentía bastante grande, como el caso de Alejo Porta, de Cacho, le está tocando jugar. Así que los más grandes tenemos que estar en esa posición para poder ayudarlos a ellos en todo, sacarles la presión
y que ellos lo único que hagan es jugar al fútbol. Y a partir de ahí los resultados se van a dar, como te digo. El que mejor se levante, el que mejor esté. Ellos tienen una cancha hermosa, así que no hay ningún tipo de excusa ni nada por el estilo. La nota está bastante linda también, así que hay que jugar al fútbol y bueno, ver lo que sucede el domingo. Linda charla estamos teniendo con Diego Coria, delantero de Atlético Roque Pérez, y con el Colo Robbio, el arquero de Sarmiento. Agradecerles una vez más a todos los que se suman a la transmisión. Compartan el video, así pueden verlo familiares, amigos de ustedes. Saludos a la gente de Roque Pérez, que siempre está prendida al autógrafo. También a la gente de la liga, ¿no? Que a los dirigentes y demás que siempre están con nosotros. Y pensaba hoy, ¿no? Mientras, o por lo menos cuando los invité al programa a ustedes, obviamente forman parte de un equipo y quieren que Atlético o Sarmiento ganen y salgan campeón. Pero para ustedes, en lo personal, debe tener un gustito. Cada uno, por distinta manera, ¿no? Diego, tuviste la posibilidad de volver a la liga, que fue la que te vio nacer. Debe ser interesante por ese lado. Y Colo, en tu caso, lo tenemos que decir, por la edad. Sí, seguro. ¿Cuántos años, Colo, ya? ¿30 y...? 38. Sin mentir, ¿no? No, si no te miento, 80. En tele no se miente. No se miente, 38. Está viejo. Pero... Está viejo, pero dice que va a volar de palo a palo. contento de que a esta altura del partido pueda estar jugando en la final. Tuve la suerte siempre de estar en equipos que pelearon algo. Uh-huh. Está bueno. ¿Pero habías tenido 6 meses que no jugaste o nunca dejaste? En Sarmiento sí. Tuve un problemilla y me fui y volví. Pero siempre estuve en semifinales, me ha tocado quedar afuera con vos también en semifinales. Siempre estuve peleando cosas importantes y a esta altura... Pero más uno lo pone por el tema del sacrificio que hace la familia, ¿viste? Uno tiene que trabajar, en Sarmiento se entrena a 9:30 de la noche, llegás a las 12 a tu casa. Bueno, vos conocés a mi familia, sabés cómo es, que me bancan en todas, que si tengo los caprichos de ir a jugar acá, de ir a jugar allá y te bancan. Y eso uno lo pone en la balanza, ¿viste? A la hora de cuando llegás acá, ¿cierto? Todo lo que se banca la familia, los amigos. Y bueno, uno quiere lograr el objetivo en lo personal, más por eso, para poder darle la alegría a los demás que por uno mismo. No, y en mi caso, como decías vos, haber salido de la liga, estar tantos años afuera y tener la posibilidad de una revancha, porque yo en el 2014 también tuve un torneo en las cuales, bueno, no terminó de la mejor manera, por una cuestión personal lo tomo yo. Entonces tener este tipo de revancha y el otro día, bueno, se me cruzaron bastante fantasmas. El domingo con la situación de los penales y demás. ¿Te lo va a picar o no? No, ¿eh? No, quedé tranquilo. Que no. Igual creo que hay tercer partido, puede ser. Sí. No, se define en el segundo. ¿Estás seguro? Sí, y si hay tercer partido, terminamos en 2020 más o menos. Bueno, así que sea lo que Dios quiera. El tiempo no acompaña. Se tiene que resolver en el segundo partido. Y bueno, ojalá se resuelva en el segundo partido y para nuestro lado y bueno, ojalá que sea de la mejor manera y con un club como Atlético donde tengo todos mis amigos y toda la gente que quiero, ojalá que sea de esa manera y bueno, para mí sería totalmente gratificante. El primer partido, el del domingo, ¿saldrá trabado, luchado y demás como suelen ser los clásicos o se abrirá? Porque hemos visto, bueno, Salgado Sarmiento pasó. No, se abrió el partido y nadie esperaba un resultado así, pero bueno. Pasa que el partido de ida te da otra espalda, sabés que tenés 90 minutos más. Quizás el partido de vuelta, sabés que si son dos partidos, como vos decís, no te da margen de error. Entonces quizás te cuidas un poquito más, no arriesgas tanto. Yo creo que el primer partido va a salir muchísimo mejor que el segundo, porque vos sabés que cualquier problemita que vos tengas, tenés 90 minutos más para solucionarlo. En cambio, el partido de vuelta no. Al mínimo error, a la mínima desconcentración, te puedes costar y puedes perder una final. Así que creo que el primer partido va a ser más lindo que el segundo. ¿Y la localía influirá? Yo hablaba con uno de mis compañeros. ¿Influye en la Liga del Lobo? No sé. La verdad que no. Yo siento que no. Podemos tener, obviamente, terminar en tu cancha y salir campeón de tu cancha es totalmente espectacular. Estaría buenísimo. Sí. Pero en lo que es la gente, va a ir la misma gente en cancha Sarmiento que en la cancha Atlético. Para mí va a haber mucha gente en los dos lugares y gente de afuera va a ir a las dos canchas.
Pero no, no creo que influya en lo que es el resultado y lo que es una localidad como es en el fútbol profesional. Mariano y Diego, ustedes son, bueno, jugadores con vasta experiencia en el fútbol. ¿Qué creen que le aportan al equipo? Mira, lo que es mi caso y lo que estamos trabajando es ayudar a los más chicos, que quizás en Sarmiento son chicos de edad, pero ya tienen muchos partidos en primera. Entonces, que esta instancia la tomen con alegría, trabajar en la semana y que no cambie nada, que estén contentos, que disfruten la semana, que vamos a jugar una final. Como decía Diego, la concurrencia en el entrenamiento es diferente. Aparecen los de tercera, aparecen los de cuarta, todos quieren estar. Y eso es lindo, hay que aprovecharlo. Y no que sienta con la responsabilidad de uy, voy a jugar una final, un clásico. Que se divierta, que la semana no cambie nada, que siga con la misma alegría, que sigamos riéndonos, que sigamos siendo el mismo chiste y pasarla bien, que es lo importante. Uno cuando juega por esto, acá nosotros no somos millonarios ni nada, esto lo hacemos por pasión. Yo digo siempre, hablo de mi caso, llego a las 11:30, 12 de la noche a entrenar y a las 7 de la mañana tengo que estar trabajando. Así que intentamos que darle tranquilidad y que no cambie nada. Porque si uno que es más grande le demuestra que las cosas cambian, que hay nerviosismo, o que hay que ansiedad, o hay que jugarlo, creo que ahí estaríamos confundiendo mensajes. Bueno, me sumo a las palabras del Colo, que son muy parecidas. Nosotros tenemos capaz que algunos jugadores chicos que están empezando a sumar su cantidad de partidos, capaz que no tienen varios torneos encima. Ya lo nombré, ¿no? El mismo Alejo, Fausto, bueno, el mismo Santiago Logro, que están empezando a darle minutos en primera y demás, tener la posibilidad de estar en una final, que la disfruten, que la aprovechen, que estén bien, que no les sea una presión, que esa presión la vamos a absorber nosotros los más grandes y nosotros nos vamos a encargar de hacerlo lo más complicado, que ellos llegaron por jugar al fútbol. Entonces, que sea de la misma manera que lo vienen haciendo y bueno, que se dé como se tenga que dar, pero que ellos disfruten la final y no que la padezcan. En ninguno de los dos casos se van a sentir responsables a nivel personal de lograr la victoria, porque un delantero se supone que, o sea, uno va a esperar que vos obviamente conviertas y uno va a esperar que vos seas la figura y que tapes todo o que no te llegue ninguna pelota. ¿En ninguno de los dos casos sienten un tipo de presión o de responsabilidad? No, creo que no. Somos 11 en la cancha. Para que a él no le patee yo, tiene defensa, medio campo y demás. Y para que, y al revés, para que yo no lo haga lo mismo y es un conjunto, digamos, por eso somos un equipo en general, en parte de Atlético y Sarmiento, así que yo en lo personal voy a dar lo mejor y si me toca que convertir, bienvenido sea. Pero bueno, todo lo cambio porque podamos ganar, ya sea con un gol en contra, lo que sea, se cambia todo por poder dar la vuelta. Bueno, las últimas dos, cortitas, son dos preguntas que a mí me gusta siempre hacer. Cortita y por qué. ¿Qué jugador le ha sorprendido de su equipo? Tanto vos, Colo de Sarmiento, como vos, Diego de Atlético. Y vayan pensando mientras dicen esta respuesta, porque aunque no quieran hacer una apuesta, ya le digo, la entrevista acá la manejamos nosotros y a nosotros nos gusta que apuesten. Yo ya te dije qué pasó con la apuesta anterior. Pero bueno, respondan la otra y mientras tanto van pensando a ver qué van a decir después. No, a mí particularmente, el Peque me sorprendió muchísimo, chico jovencito que está muy Martín bien. ¿Martín y la Susta? No, Rossi. El otro lateral. Sí. Me sorprendió muchísimo y bueno, no te deja sorprender Tati. Tati es una cosa descomunal. El otro día estoy llegando a 9:30 de la noche a entrenar y lo cruzo por la rotonda de Roque Pérez en bicicleta. Le digo, ¿qué hace? Estoy entrando en calor, me dice. Es una bestia y no me paro a sorprender y lo admiro y la verdad que Tati no hay palabras para expresarte lo que es Tati como persona, como en el grupo y como jugador. Bien. No, de mi parte, bueno, yo ya lo conocí a muchos de mis compañeros y demás, pero lo que el torneo que tuvo sacando la final de Alejo Porta fue terrible. Es un chico que salió de la cantera del club, es un chico que jugó todo el torneo con 16 años. Es inentendible, es increíble. Sí, lo vimos mucho en la juvenil. Claro, él estuvo mucho en... Y la verdad me sorprendió completamente, más allá que yo los conozco a muchos, los jugadores, a prácticamente todos,
Y bueno, después con la hombría y la capitanía que se maneja el central Marco Sosa, es tremendo, es tremendo. Cuando el otro día estábamos todos caídos, pegó dos gritos y teníamos ganas de salir a jugar de vuelta. Creo que dentro de esos dos y sumado a, bueno, a la cantidad de jugadores que hay, como Santiago Adrover, que es una bestia, darle la pelota y que él solucione millones de problemas, pero así como todos, porque si no tendría que nombrar a todos, pero creo que lo de Alejo y Marco es algo destacable. Bueno, y el cierre de ustedes, no sé, ¿qué quieren hacer? Colo, ¿estás pálido? ¿Qué pasa? No, ya te dije, el que apostó le fue mal, se comió cinco y no gustó a nadie lo que hizo, así que trato de no repetirlo, man, soy muy frontal, así que no, lo único que por lo menos... A ver, vamos a aclarar que nadie hace una apuesta de mala pero... Es más, acá cuando yo lo aprieto en el aire, es lógico. Le hizo ruido, a nosotros no hizo ruido para bien, así que gracias. Solamente que cuando termine la final, digo, que nos demos un abrazo, que los dos estemos contentos de dejar todo, que a alguno le va a tocar festejar, otro va a tener una cara más larga que la otra, pero darle un abrazo y listo, es fútbol. Como lo hemos hecho hasta ahora, sí, lo he tocado un par de veces. Exactamente, cuando sacan un centro te voy a querer matar, vos me vas a querer romper el arco a mí. Es así, se termina el partido, se festejará, el que tenga que festejar, y se nos dará un abrazo y la vida sigue. Perfecto. El lunes tenemos que ir a laburar, el martes, y todo sigue igual. Perfecto, perfecto. Me sumo a las palabras del Colo también. Que sea con la mejor, que termine con un saludo, un abrazo, y que el que le toque festejar sea con respeto y bueno, a la otra persona o al otro equipo, mejor dicho, estar ponerse contento hasta donde llegó y bueno, pensar en el otro torneo que a los 15 días vuelve a arrancar. Caro, creo que no hace falta agregar más nada, la palabra de los protagonistas, ellos son los que van a estar adentro de la cancha y son los que transmitieron esto. Diego Coria, el Colo Robbio, Atlético contra Sarmiento, final Roque Perense en la Liga Lovense de Fútbol, allí vamos a estar con el autógrafo y durante toda esta semana, durante los próximos 15 días mejor dicho, vamos a estar hablando de esto, cubriendo en las distintas redes sociales, en nuestra web, así que los invitamos a seguir. Saludo grande a toda la gente de Roque Pérez, a Santi Messina, que nos está acompañando aquí en el estudio. Y bueno, no se vayan porque ya seguimos con mucho más el Autógrafo TV. Avícola Donadino, de Graciano Belardinelli, distribuidora de pollos, todo en trozado, patas y muslos, supremas, alas, en Navarro, Monte, Roque Pérez, Cañuelas, Las Heras, Riestra y Pedernales. Para más información, llamar al 227-556-328. Avícola Donadino. Ceros Tour, servicio de charter Lobos a Capital Federal. Servicio directo de la terminal de ómnibus hasta Plaza Congreso todos los días. Los fines de semana también llegamos hasta el Alto Palermo. Combinación con servicio de Roque Pérez. Reservas al 227-432785 o 227-440428. Ceros Tour. Seguimos con el Autógrafo TV, ya promediando este nuevo programa. Agradecerles a todos los que se van sumando a la transmisión en Facebook, que nos mandan saludos, que nos mandan mensajitos también. Muchísimas gracias. Como dijimos, como vamos a comentarles dentro de un rato, próximo programa vamos a realizar algún que otro sorteo, así que no se lo pierdan, ya vamos a tener algo para ustedes. Ya estuvimos hablando de fútbol, hablamos de rugby también, y ahora es el turno del tenis. Porque nos han visitado hoy aquí en el estudio. Tenemos aquí a mi lado a Alfonso Baggiotti. Hola. A Federico Pachman, el máximo referente del Arena Center Lobos. Y a Astur Martínez, otro de los jugadores del Arena Center. Y bueno, con ellos vamos a dialogar un rato sobre,
sobre este deporte y sobre este complejo, sobre la Arena Center, que bueno, que crece y crece y cada vez más. Así que bueno, primero gracias por haber venido al estudio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Fede, ya 3 años, decíamos, fuera de la cámara. Sí, se van a cumplir 3 años que abrimos el club. Y la verdad que, bueno, siempre empujando con nuevos proyectos, tanto gimnasio como tenis, bueno, los torneos, que habrás visto la cantidad de torneos que estamos haciendo, y la verdad que contento sobre todo con la gente, que se está animando y bueno, todavía hay gente que no lo conoce y eso nos pone súper contentos. Así que, seguimos con eso, con las proyecciones de los chicos también, así que vamos bien. La pregunta que me hago a veces, ¿no?, cuando estoy en mi casa, digo, ¿en qué momento para la cabeza de este chico? Porque no solo tenis, sino también ahora se sumó el restaurante con los shows y demás, y siempre buscando algo distinto por ahí para lo que es Lobos. Sí, siempre buscando algo distinto y bueno, y la verdad que con el gimnasio lo vamos a ampliar. Ya estamos haciendo proyectos con eso, bueno, con los shows, como verán, bueno, este viernes va a Napolitano, así que bueno, la verdad que... ¿Hay entradas todavía? ¿Todavía se puede? Sí, había 100 reservas más o menos, así que bien, encaminado con todo. Y sí, no pará, siempre salen cosas nuevas, acomodando para los clientes estén satisfechos, siempre cosas nuevas, así que bien, por ahora... ¿Tenés los vidrios funcionan bien? Porque el Napo levanta y cuando levanta... sí, está todo perfecto, ya estamos acomodando todo el restaurante para el show que es este viernes. Bueno, ¿y te ha sorprendido todo esto que se generó en este poco tiempo que está la arena en Lobos, o te esperabas algo así? No, la verdad que no me esperaba tanta repercusión, sobre todo ahora que, bueno, que AFO me está dando una mano cuando puede con los torneos, todo, y bueno, surgieron unas cositas en Buenos Aires que al cambiar los dirigentes de la Asociación Argentina, me llamaron para el tema de desarrollo y bueno, y AFO está muy bien ahí en el club, está laburando muy bien y bueno, en cuanto al tenis profesional, que él también sigue jugando y bueno, bien, contento sobre todo con la gente que de los alrededores de la zona está yendo a jugar al tenis, los torneos, todo, así que la verdad que muy, muy, muy satisfecho. Bueno, y AFO y Astur, por ahí dos de los más antiguos, ¿no?, de la Arena Center, que hace muchísimo tiempo que están ya. ¿Cómo es ese día a día ahí en la academia, justamente en la Arena Center? La verdad, yo siento que nunca me voy, tipo, estoy todo el día ahí, paso todo el día. Casi no estoy en mi casa, la mayor parte del día estoy ahí. Vas a las 9 de la mañana y te vas a las 5, 6 y todo el día ahí. ¿Cómo es un día común de ustedes ahí en la arena? Y un día común, arrancamos 9:30 a gimnasio hasta las 10:30, comemos algo y arrancamos con tenis 10:30 hasta 12:15. Nos vamos a nuestra casa, comemos, descansamos un rato y 12:30 arrancamos de vuelta con tenis hasta las 4 y de 4 a 5 físico y a las 5 volvemos. El profe Agustín Carol, exigente, ¿no? Sí, muy exigente. ¿Para también en algún momento eso? No, ese sí que no duerme. No duerme. No faltó una vez. ¿Qué nos pueden decir, chicos, ustedes que obviamente se dedican al tenis, son muy jóvenes, veo que hacen mañana y tarde metidos en el Arena Center, ¿qué experiencia les trajo estos torneos organizados por Federico y bueno, por el Arena Center? ¿Qué nos pueden contar de los torneos que han disputado? Y que sentimos que jugar en casa es diferente que viajar a jugar. Sentimos como una presión de jugar y es un poco más difícil que salir a jugar a otros torneos. Fede, ya han tenido la posibilidad de, bueno, justamente Carlos lo decía recién, de traer torneos que por ahí no estábamos acostumbrados en Lobos a recibir jugadores de esa calidad, ¿no? Es muy importante eso. Estoy manejando para tratar de hacer 2 por mes de profesionales y la verdad que somos los únicos en el país que estamos repartiendo tanto dinero en efectivo. Son 40.000 pesos que reparte el torneo y la verdad que es bastante, bastante lindo. Por eso, y bueno, y es una ayuda económica también para los jugadores para que tengan suficientes, digamos, torneos y hacerse de dinero como para poder seguir viajando y demás, ¿no es cierto? En cuanto a lo nacional.
Pero bueno, la verdad que estamos, bueno, con torneos también locales, con las chicas que están a full, doble femenino, primera, segunda, todo. La verdad que muy bien, viene todo muy encaminado. Y ahora creo que va a ser una buena idea lo de los rankings, ¿no? Y lo del máster de fin de año. ¿Qué te parece? No, eso es espectacular, la verdad que espectacular. Es lo que yo venía diciendo hace rato de hacer para que haya un control y una motivación extra para todos los jugadores que se vean en un ranking que diga, uy, estoy ahí, estoy a unos pasos para ponerme 3, 4, 6. Y bueno, no, seguir con eso porque es lo que la gente quiere y nosotros también, ¿no es cierto? Incentivar todo lo que es tenis y el deporte. Chicos, a mí me interesa más un poquito el juego, ¿sí? Si bien Federico es el referente de la instalación del Arena Center, me interesa un poquito que me cuenten cómo manejan el tema de la psicología. ¿El tenis es ustedes lo juegan individualmente o hacen dobles también? Depende del torneo, jugamos dobles juntos. Bueno, en el caso que juegan de manera individual, en esto que contabas un poquito vos, que tenés como una presión extra de jugar el torneo en el Arena, porque es como sentirse en casa. ¿Ustedes, además de lo físico, del entrenamiento, de por ahí la estrategia para ganar el partido, también manejan psicólogos, un cuerpo de psicólogos? No, yo fui un tiempo, o sea, tengo un par de rutinas que me enseñó, pero no es que voy todo seguido al psicólogo. Porque imagino que ahora con lo del ranking, si bien los incentiva a jugar mejor, a entrenarse, a capacitarse y mucho más, me parece que también es bueno tener un acompañamiento terapéutico, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo lo mismo que él, fui un tiempito, saqué un par de cosas positivas y después dejé de ir. Fede, vos has tenido la posibilidad de jugar en el alto nivel, digamos. Sí, claro, y tenía mi psicólogo deportólogo también. Ayudó un montón. ¿Crees en eso, digamos? Sí, debe haber tenistas que no creen un montón, ¿no? Todos. Fui con el... Bueno, AFO ha trabajado con el psicólogo deportólogo que fue cuando yo jugaba profesional, que fue, bueno, es actual de Fognini y fue de Gaudio y de muchos... otros deportes como el golf, automovilismo, todo, y la verdad que a mí me hizo muy bien. Es parte del equipo para llegar al alto rendimiento, ¿no es cierto? Y quizá, como decía Caro, por ahí en tenis se necesita un poco más que en otros deportes, porque está bien, en una Copa Davis conformás un equipo, o en un dobles tenés una pareja, pero generalmente solo. Siempre, claro, exactamente, como todos los deportes individuales, siempre le estás aportando algo siempre positivo, es una ayuda, no te va a hacer algo a restar, digamos, siempre te va a ayudar a que puedas, digamos, entregar todo, ¿no es cierto? Sí, yo creo, y a veces es muy bueno, no tenés nada que perder, al contrario. Sí, los dos trabajaron y bueno, algunos sacan las cosas positivas que te quedan, como rutinas, cuando estás compitiendo y demás, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es muy bueno. Bueno, te traigo de nuevo a los rankings y a los tenistas de lobo, que por ahí es, para la gente que está mirando y demás, es por ahí lo que nos interesa bastante también. ¿Te lo reconoce la gente de Lobos, lo bien que le hizo la Arena a este deporte? Sí, la gran mayoría sí, sobre todo la gente de la zona, sí, te lo reconoce, te dice gracias por hacer estos eventos, estos torneos que están haciendo porque me hace muy bien, tanto como la salud, porque es saludable el tenis. Sí, la mayoría se queda muy contenta por el tema de la organización, por el tema de los premios, todo, que nosotros siempre tratamos de ponerle un extra para... Muy lindas las copas de... Muy lindas, ¿viste? Bueno, tratamos siempre de eso. ¿No para, cierto? Que, siempre... ¿Para qué torneo era esa? ¿Para damas era? Para damas. Sí, la verdad que sí. Bueno, siempre estamos, ¿no es cierto?, con eso. Ahora estamos preparando algo muy lindo estoy preparando algo lindo para el Día del Niño. Así que... Vi que colaboraste con la comisión. Sí, hicimos una colaboración. Bueno, muchas instituciones lo hacen en Lobo. Sí, y bueno, y ahora para el Día del Niño vamos a estar ahí... ¿Van a hacer algo en la arena? En la plaza. Ah, en la plaza. En la plaza, sí. Es un poquito sorpresa. Se mudan. Nos mudamos por un poquito y bueno. Y sí, bueno, mantengamos un poco el misterio. Sí. Pero bueno, va a haber sorteos, va a estar lindo. Bueno, y Astur y AFO, hoy Caro decía de estos torneos que han jugado contra jugadores de mayor jerarquía y demás.
que creen que les ha dado y que les da competir contra ese tipo de tenistas? Y en realidad todo lo que te da algo bueno. Jugar con un mayor nivel, jugar con un chico más grande, con más... Sí, de mayor calidad o de mayor experiencia. Claro. Porque muchos de los que venían... Más experiencia. Fede me contaba que muchos de los que venían ya tienen un montón de torneos encima. Y, con los que, y también te puede tocar con chicos más chicos que vos, con menos experiencia que vos, y también se nota eso. ¿Y AFO? Sí, es un poco lo que dijo él. Jugar con alguien mejor siempre te nivela para arriba, claro. Te enseña. Cuando uno pierde, yo creo que aprende más de un partido ganado. Y si te toca jugar con alguien así, es mucho mejor para mí que jugar con alguien a quien no te hace fuerza. ¿Y qué experiencias recuerdan desde que están en el Arena Center? No sé, un torneo que fue una jugada capital, un partido que los pelotearon, un partido que ustedes bailaron a otro, no sé, algo que les haya quedado grabado, digamos. Y pasa muy seguido, ganas un partido fácil o hay veces que es más común que ganes un partido fácil a que te caguen a pelotazo. En nuestra situación de ahora, pero sí, en casi todos los torneos se da una ocasión diferente. ¿Y AFO, te quedó algo grabado o no? No, qué sé yo, antes... ¿Anécdota en algún torneo que hayas ido? No sé. Sí, cuando viajamos, la otra vez viajamos a Esperanza, a Santa Fe, y nos quedamos en los dormis del club, nos fuimos a un hotel, ¿para qué? Era nada, pasamos 4 días con 40 grados más o menos durmiendo, había 1 millón de grillos, te picaban los mosquitos, no podía dormir. Habitación de uno por uno, éramos 8 adentro de los bolsos, no se podía caminar. Imposible. Imposible. Lleno de arañas. Fue el peor torneo de mi vida. Y bueno, debe ser parte, ¿no?, del camino, sí. Vos sí, que lo recorriste. Sí, claro, pasás por todo eso y cosas peores también. No teníamos que comprar sábanas, todo nuevo, porque las camas eran... Está bueno, ¿no?, cada tanto chocarse con la... Sí, sí. Con la realidad de algunos lugares. Claro. Es parte porque uno cuando va como es en esta etapa que están ellos, te vas agarrando de esas cosas, porque después cuando viene lo lindo lo disfrutás más. ¿Por qué? Porque te recordás esos momentos, claro. Entonces decís, mirá lo que pasé, qué lindo. Entonces es parte de la lucha cotidiana, ¿no es cierto? Eso es lindo. Y yo estoy convencido que siempre los profesionales o cuando llegan es una cosa que nunca te tenés que olvidar, de dónde venís y de lo que pasaste. Porque donde te olvidás eso es como que perdés un poco la brújula. Y sí. O el eje. Sí. Definitivamente, lo pienso así. Y muchos jugadores yo creo que le pasó y por eso se derrumban o caen, o se creen que, viste, pierden esa humildad. Entonces, pero bueno, sí, es lindo, es parte del camino del tenista, ¿no es cierto? Fede, ya nos contaste que estás preparando algo para el Día del Niño, que hay proyectos de agrandar el gimnasio. Hasta donde tengo entendido, las canchas son de polvo de ladrillo en el Arena Center. Sí. ¿Está la posibilidad de que hagas alguna cancha rápida de cemento? No, la posibilidad no está. Hay otros proyectos también. Pero no porque en la casa de mis padres hay una cancha rápida, entonces cuando ellos tendrían que viajar a un torneo en cemento, vamos a entrenar allá. Aparte, no se recomienda hacer cancha rápida cerca de las de polvo porque vuela polvo, sí, bueno. Viste, y después por ahí te patinás y eso. No, por el momento no. ¿Y nos podés adelantar qué otro proyecto, al corto, mediano o al largo plazo? Pero puede ser que en ese digamos, terreno libre que tenemos, puede llegar a haber mucha agua. No sé si como, fíjate cómo lo interpretás. No, bueno, sí, está la opción de hacer una pileta, viste, a futuro, así que bueno, estamos ahí yendo de a poco y viendo también un poco la demanda de la gente. Pasa que muchos socios fijos te tiran esas ideas, viste, todo, y uno se entusiasma mucho. Sí, quiere soñar, no cuesta nada, así que bueno. Pero bueno, de a poco vamos a ir formando todo. Sí, es una buena idea porque se acerca el verano y es un complejo, bueno, Mariano lo conoce mejor que yo, y es un complejo de instalaciones
increíbles, así que no vendría nada mal. Sí, 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 por eso te digo, ahora surgió que mucha gente se anotó en el gimnasio y bueno, y con Agus Carol estamos haciendo actividad funcional y más parecido a lo que es CrossFit, esos entrenamientos que están de moda y a la gente le gusta mucho, entonces por eso queremos hacer esas clases y tirar para ese lado, siempre y cuando, viste, nos ayuden todos los clientes y la gente de acá, ¿no es cierto? Claro. Que es la que más lo usa. ¿Y el viejo Daniel, cómo anda? También debe estar todo el tiempo, ¿no? Y el, sí, arena, sí, arena, sí. Arena. Sí, 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 sí. Cada vez que voy me tiene una hora hablando de proyectos. Sí, 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 sí. Siempre, siempre, siempre. Siempre almorzamos juntos y charlamos de nuevas cosas y demás, porque eso es lo que nos gusta. Viste, estamos continuamente charlando de esas cosas, así que... Bueno, si está mirando el programa, le mandamos saludos a sí, a seguro, Daniel. Seguro que debe estar mirándolo, así que... sí, la verdad que bien, estamos muy contentos y bueno, que la gente lo aproveche y lo pueda disfrutar. Bueno, y para ir cerrando, Fede, de Alfonso y de Astur, ¿quién mejor que vos para hablar, ¿no? De lo que han crecido y de lo que ha sido el día a día, ¿qué es lo que pensás que mejoró muchísimo? No, la verdad que son chicos jóvenes, tienen mucho camino todavía que recorrer, mucha experiencia, como dijeron ellos, vienen chicos más grandes y bueno, y siempre los jugadores, siempre te encontrás con uno diferente, entonces tienen que crecer un montón, la verdad que tienen una disciplina increíble, nunca faltan un entrenamiento a menos que estén un poco enfermos o viste o súper desgastados y con Agus Carol la verdad que impecable, lo mejor que me ha pasado que un preparador físico como Agustín haya caído ahí en el club, así que muy contento con ellos, con la evolución que tienen y bueno, y no hay que bajar los brazos, ¿no? Es como todo deporte, seguir y hacer lo que a uno le gusta, que viste que tienen la posibilidad, así que nada más, es eso. Bueno, así de simple. Agradecerle por haber venido al programa. No, la verdad que te agradezco a vos por habernos invitado, la verdad que es de primera todo y te felicito, lo felicito por el equipo que tienen, es la verdad que impresionante. Bueno, y ahí seguiremos en la arena cubriendo los torneos. Aflojen con los torneos porque tenemos que laburar mucho. sí, así que cada que organizan uno, bueno. Pero nada, buenísimo hasta ahora lo que han ido haciendo. Por eso estamos cerca y por eso seguimos con ustedes. Así que Federico Pazman, Alfonso Gagiotti y Astur Martínez, todos del Arena Center Lobos, este complejo de tenis que ha revolucionado un poco este deporte aquí en la ciudad. Caro, podrías ir a practicar. No sé, sé que te gusta mucho el tenis, pero no me sé si lo practicas. Me encanta el tenis, pero deja de buscarme cosas para hacer. Es que quiero que te muevas, quiero sí, que estés en actividad. Temprano, por lo menos. Porque ahora se viene el verano y si en el Arena hay pileta, hay que estar en forma. Así que voy a tener en cuenta. No podemos pasar vergüenza. Bueno, ya seguimos con mucho más el Autógrafo TV. Muchísimas gracias a toda la gente que se prenda la transmisión, que comparte el video y que nos ve, sobre todo, no solo los de Lobos, sino de la región de Monte, Roque Pérez, Navarro, que también nos siguen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya seguimos y ya se viene el cierre del programa aquí en el Autógrafo TV. Seguimos con el Autógrafo TV en la pantalla de RCO y bueno, como todos los miércoles, se nos va rapidísimo, pasó volando este nuevo programa con buenos entrevistados, con lindas notas para disfrutar. Después las van a poder ver también en nuestras redes sociales, allí van a quedar colgadas. Y bueno, claro, se vienen las finales de la Liga Lobense, veremos qué sucede, sobre todo en la A entre Atlético y Sarmiento, lindo partido para disfrutar, allí vamos a estar presentes y bueno, ojalá que
que sea fútbol y que no pase de eso, ¿no? Ojalá que no llueva, que la Virgencita esté celeste, sí. Diría mi abuela, así que no llueva y podamos disfrutar e ir todos los que tienen la oportunidad de ir a la cancha, acercarse el domingo y disfrutar de un buen espectáculo, como estuvimos diciendo a lo largo de todo el programa. Sí, si no llueve vamos a estar ahí con muchísimo fútbol, con una cobertura lo más completa posible. También va a haber otros deportes este fin de semana, como sucede siempre en Lobos. El viernes ya para comenzar, no hay básquet porque estamos en receso, pero sí tenemos otro deporte bajo techo y es el caso del handball. A partir de las 18, el viernes en el Polideportivo Nacional, Salgado recibe a Riestra por la Liga Zambal, dos categorías de menores de varones y la primera femenina van a jugar, así que también invitado el que quiera ir. Es un lindo deporte para, sobre todo para ver en vivo, ¿no? El handball, así sí. Que está bueno. Sí, lo bueno es que si hay lluvia podemos disfrutar igual del espectáculo y bueno, la mejor de las suertes para las chicas. Y bueno, lo que habíamos prometido en el inicio de este ciclo, que hasta el momento no lo hemos hecho, en el próximo programa seguramente vamos a realizar algún sorteo para que se puedan llevar algún presente los que se anoten, los que se inscriban. Así que agradecerles una vez más por acompañarnos durante esta hora en esta transmisión que es el Autógrafo TV. Estamos en Facebook Live, también en este canal en RCO, canal 8 y 304 en HD. Queda colgado el video, si le quieren comentar a algún amigo o algún familiar que se lo perdió, lo encuentran en el Autógrafo Deportes y allí van a poder ver todo lo que hablamos hoy. Una vez más, Caro, bueno, nos despedimos y le agradecemos a la gente que nos ha seguido hoy. Bueno, chau.